Muy buenas noches, Mabel y Raúl. Muy buenas noches, amigos en todo el país. Vamos a empezar el programa yendo primero con la OMPE para ver ya el cierre de resultados. Adelante con la información. Gracias, Rosa María. Muy buenas noches. Tenemos ya los últimos resultados desde la OMPE al 99,65% de actas contabilizadas que le dan a Gana Perú de Ollanta Humala, el 31,70%, es decir, más de 4.630.000 votos, a Keiko Fujimori el 23,54%, más de 3.440.000 votos, a Pedro Pablo Kuczynski el 18,51%, a Alejandro Toledo el 15,63% y a Luis Castañeda el 9,82%. Cabe señalar que tan solo faltan 372 actas, que depende ya de la celeridad de los jurados electorales especiales que se llegue finalmente al 100%. Rosa María, lo que hay que indicar es que no es correcta la información que se ha dado de que ya se iniciaron las impresiones de las cédulas para la segunda vuelta, porque eso se hará cuando se llegue finalmente al 100% y se ha programado que sería para el 4 de mayo. Lo que se ha confirmado es que Keiko Fujimori estará al lado izquierdo de la cédula y Ollanta Humala al lado derecho, y se van a imprimir 20 millones de cédulas, Rosa María. Esa es la información que tenemos desde la OMPE. Adelante contigo en estudios. Efectivamente, el proceso en segunda vuelta es bastante sencillo y solamente se imprime una cédula igual para todo el país. El escrutinio también es relativamente sencillo si se compara con el que tuvimos en la primera vuelta en relación a el Congreso, por ejemplo. Así que bueno, parece que todo ya se va encaminando hacia la proclamación de un resultado.